Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Como verán, hoy no estoy solo, estoy acompañado. Buenas noches, Jeremías. Buenas noches, Germán. Buenas eh, noches a los espectadores. Muy bien. Eh, esta noche vamos a hablar de un tema del que ya hace algunas semanas hicimos una pequeña introducción. Aunque hablando en esa oportunidad de Halloween, esbozamos, nombramos a los Celtas, un pueblo extraordinario de la antigüedad que le legó a, la, a, a los pueblos que le continuaron una serie de elementos de los que hablaremos. Mencionaremos una serie de circunstancias eh, posiblemente bastante raras y desconocidas por algunos de ustedes, pero fundamentalmente daremos eh, a conocer con cierta relevancia algunos sucesos que posiblemente les son desconocidos y podrán abrirles la curiosidad. Para que ustedes, luego de escuchar este programa, luego de ver este programa, puedan interiorizarse y puedan profundizar. Verán, vamos a ver un poco la ubicación con el mapa. Los celtas eh, ubicaron o se ubicaron en gran parte de lo que hoy conocemos como la Gran Bretaña, en buena parte de lo que hoy se conoce como Galicia y en la Galia, esto es en el centro, en el corazón de Europa. Posiblemente los registros eh, arqueológicos hayan datado a esta sociedad entre el siglo VIII y el siglo I a.C. Su nacimiento es bastante confuso. Hay algunas tradiciones que eh, indican que es un desprendimiento de un pueblo indoeuropeo. Lo que sí es más claro es su desaparición a manos del de gran imperio romano. No sé si específicamente decir que se trató de una desaparición. Me gustaría eh, entender, de acuerdo a algunos historiadores lo han dicho, que se trató simplemente de una fusión, de un pueblo que en principio fue considerado bárbaro y que después los romanos de alguna manera fagocitaron. Se llevaron sus conocimientos, se llevaron su cultura como hicieron con otros tantos pueblos. De hecho, uno de los elementos más reconocidos de los celtas nos lo trae el famoso historiador Tácito. Parece ser que eh, en, en sus anales Tácito cuenta con cierta vergüenza eh, haber visto cómo los gladiadores celtas volvían de la batalla con, con mucho orgullo, sosteniendo en sus manos la cabeza de algunos de sus enemigos que habían cortado para, bueno, básicamente como trofeo. Estas circunstancias, que están íntimamente ligadas con el hecho de que hicieran constantemente sacrificios humanos, nos habla de un pueblo que tenía una particularidad muy específica con respecto a la guerra. Eran muy guerreros, pero también con la conmemoración y con eh, la pleitesía que le podían llegar a rendir a sus dioses que lo tenían y muchos, porque se trataba de un pueblo politeísta. ¿Cómo estaba conformada la sociedad celta? Bueno, como casi todas las sociedades de la antigüedad, reposaba en la célula básica, que era la familia, que en realidad estaba conformada no por la familia que conocemos hoy de sangre, sino como fue más bien la familia romana, es decir, por parentescos. Podían existir y de hecho existían relaciones. De sangre, pero también las podía haber relaciones como hoy las conocemos como políticas. Eh, la familia formaba un clan. Sabemos hoy, más allá de toda duda razonable, que eh, el pueblo celta estaba conformado por una serie de tribus, de clanes, y que respondían generalmente al rey, eh, que tenía que ver con un rey que gobernaba con mano dura, con, con una serie de leyes que obviamente él imponía y que ante la posibilidad de que fueran quebradas, obviamente, si había sacrificios humanos, existía la pena de muerte. Uno de los elementos más importantes que le legaron a la humanidad, que tuvo que ver con un cambio muy importante en la nutrición, y que posiblemente fue uno de los elementos que en la antigüedad pudo haber roto con ese paso del sedentarismo. Eh, o, o, o del nomadismo al sedentarismo, fue que lograron procesar los granos de trigo, no ya con dos piedras una contra la otra, sino con la famosa piedra rotatoria. Mientras preparábamos el programa con Jeremías, decíamos o creíamos que este era o había sido un invento egipcio, pues no. Eh, si bien los egipcios lo utilizaron y buenamente eh, en sus enormes capacidades, lo cierto es que le legaron al mundo los celtas la piedra rotatoria. Fue este un elemento vital para su producción, porque básicamente era un pueblo fuertemente agricultor, fuertemente ganadero. Y el hecho de que pudieran manejar con gran facilidad el grano de trigo les posibilitó, como veremos, tener grandes riquezas. No fue el único invento que le legaron al mundo. Eh, lo cierto es que su conocimiento para manejar los metales, en principio el bronce, lo llevó luego también a manejar y a maniobrar el hierro. Vamos a ver algún otro de los inventos eh, aquí en cámara. Efectivamente, los arqueólogos, los historiadores, por lo menos los más respetados, nos dicen que los celtas ya habían alcanzado la tecnología para realizar esto que ustedes están viendo en foto espadas de hierro pero también tijeras efectivamente fueron los celtas quienes delegaron a la, pro, a la prosperidad eh, este elemento que permite cortar sí eh, de variada utilidad para la confección de ropas pero también para ser utilizado en los distintos cultivos posiblemente para cult para cortar algún cuero de alguno de los animales con los que trabajaban. Todas estas herramientas, sabemos ahora, eh, también estaban utilizadas por las clases altas. Los celtas tenían clases altas, eh, más allá de lo que pueda decirse, esto era logrado específicamente porque era tan grande la producción que tenían de alimentos, de granos, que eso le, permi le permitía no solo poder consumirlos, no solo poder eh, sembrar en varias extensiones, sino también comercializarlo. Y la posibilidad de comercializarlo les eh, ha producido, les ha traído una enorme capacidad eh, de riquezas. Esto lo sabemos porque en los hallazgos arqueológicos se dio la posibilidad de encontrar muchas personas, entre ellas mujeres, que eran enterradas con su ajuar, y con sus utensilios, y estos eran de una gran calidad. Y además, obviamente, vamos a mostrar algunas de las monedas celtas que aparecen en algunos de esos hallazgos. Estos enterramientos eran encontrados con grandes cantidades de monedas, lo cual nos hace presumir, más allá de toda duda razonable, que los celtas habían logrado un enorme nivel económico. ¿Qué pasaba con la mujer en el mundo celta? Pues bien, la mujer tenía. Un grado de desarrollo y de respeto muy importante. No es menos cierto que Tácito también nos cuenta que eran fervorosos respecto a la realización de fiestas sexuales. En alguna de sus crónicas, Tácito nos trae la eh, buenaventura de que en alguna de esas fiestas había visto cómo una mujer era entregada a 10 o 12 hombres. No es menos cierto que en la sociedad celta la mujer podía llegar a tener riquezas. Podía lograr el divorcio, ese divorcio permitía que hubiera eh, una separación equitativa de los bienes y además se permitía también que si era la mujer la que había logrado un grado económico importante y en la sociedad celta tener dinero también otorgaba poder, se le permitía a ella ser cabeza de familia. O sea que hasta ese momento en muchos de los pueblos de la antigüedad había estado obviamente eh, prohibida. Esto de que la mujer fuera cabeza de familia, evidentemente era un rasgo superlativo, un rasgo de conocimiento muy importante de la sociedad celta. Esta es alguna de las particularidades, pero ¿qué pasaba con la mitología? Porque nos ha llegado a nuestro tiempo el hecho de que los celtas tenían una mitología muy variada y algunos de los pueblos posteriores, pero también... Eh, quienes formaron parte del mismo tiempo, eh, contagiaron o tomaron esos eh, panteones de dioses, como por ejemplo los romanos, que también eran politeístas, y los respetaron. ¿En qué creían los celtas? Bueno, por cierto, eran politeístas, pero el afincamiento de sus creencias religiosas estaba íntimamente relacionado con las fuerzas de la naturaleza. Creían que todo lo que tenía que ver con la naturaleza era en realidad de origen divino: el cielo, las estrellas, el sol, pero también los eventos climatológicos. Ya veremos sobre el final, cómo estaban, por lo menos sobre el final de esta introducción, cómo estaba dividido eh, el calendario eh, de, de los celtas. Es difícil tener una sola concepción de la mitología celta. Como ustedes habrán visto y vamos a volver a ver el, el mapa celta, eh, era tan variada y tan extensa la eh, los dominios celtas que también estaban divididos esas mitologías. Sin embargo, cualquiera fuera eh, el mundo o, o la concepción de los celtas, lo cierto es que mayormente, insisto, todo el conocimiento mitológico de los celtas estaba relacionado eh, con, con los eventos climáticos y con los eventos naturales. También creían que los utensilios eh, representaban de, algún, de alguna manera, eh, digamos, deidades o espíritus. Los cuchillos, los tenedores, las tijeras, pero, pero también las espadas, eh, de alguna manera representaban seres del otro mundo. No es menor, ya vamos a ver por qué esta, esta, esta cuestión. Cuando hablamos de mitología, hablamos obviamente del sol, de la luna, de las estrellas, de la lluvia, de la sequía, de los ríos, de las piedras, de la tierra. Pero ¿quiénes eran los que interpretaban mayormente los eventos mitológicos? Sabemos que los celtas no escribían sobre religión. Su tradición era oral a través de fábulas. Pero ¿quién las manejaban? Las manejaban los druidas. Algunos han querido creer que los druidas eran sacerdotes celtas. Lo cierto es que ya sabemos, más allá de toda duda razonable, que si por sacerdote entendemos esta mediación entre los hombres y lo espiritual como representación de lo divino, los druidas no eran sacerdotes, no eran tal cosa como intermediarios entre el cielo y, y los seres humanos, porque por otro lado, el cielo celta estaba en una especie de dimensión alterna, pero no estaba ni arriba ni abajo, sino que estaba al lado de los hombres que vivían, insisto, como en una dimensión distinta, pero casi en el mismo lugar físico. Los druidas, de hecho, la palabra sacerdote en el vocabulario celta no existe. Eh, se ha dicho también, y esto es muy importante desde el punto de vista del análisis filológico, eh, que la palabra celta proviene de dos raíces, eh, de la palabra druida, perdón, proviene de dos raíces, dru, que significa completamente o a fondo, y vid, conocer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dicen los filólogos? Los druidas eran aquellos que, luego de un entrenamiento en un colegio, eh, Lograban el conocimiento completo, tenían el conocimiento absoluto. Y sólo ellos, por tener ese conocimiento, por saber todas estas tradiciones orales, por tener la posibilidad de conocer todas estas cuestiones, tenían también la posibilidad de explicárselo a los demás. Decían que no se podía escribir todo lo que tenía que ver con la mitología, porque al pasar al escrito, se perdería la magia, se perdería el encanto. Por eso continuaban con las tradiciones orales. Es posible que eh, las primeras religiones, más allá de los celtas, también hayan estado relacionadas con las fuerzas naturales. Imagínense, en la más remota de las antigüedades, un hombre o una familia pidiendo que llueva porque necesita que su, su sembradío reciba agua para poder florecer su cosecha llegue y a quién le va a rezar le va a rezar la lluvia y ahí nacieron los primeros dioses esto con seguridad lo han esbozado los historiadores para terminar con esta pequeña introducción vamos a hablar del de calendario eh, les voy a mostrar en principio dos elementos que son arqueológicos uno es el calderón de Gudenstrop como ven aquí este es un un calderón de los típicos celtas druidas. Vemos allí en la fotografía que se trata de un calderón de bronce que tiene imágenes de las divinidades, imágenes de ofrendas, eh, imágenes de dioses. Ahora Jeremías nos va a contar un poquito específicamente sobre alguno de los dioses en particular, pero eh, este fue encontrado en Dinamarca y la datación por, por radiocarbono. Nos ofrece eh, una posibilidad del siglo III a.C., con lo cual estamos allí. Pero les quería hablar finalmente del calendario celta. Este que ven aquí en fotos es el famoso calendario celta o druida de Coligny, también datado en el mismo periodo histórico. Saben ustedes que los celtas tenían cuatro festivales, que ya están bien documentados, y que concuerdan con los puntos nodales del ciclo de las estaciones. El primero es Imbolc, es el periodo de lactancia de las ovejas. El segundo es Beltaine, que coincide con el primero de mayo en el hemisferio norte, en el que tradicionalmente se vincula eh, el brote de los renuevos primaverales, aunque también era la época en, se, en la que se conducía el ganado a los pastos abiertos. Luego tenemos la tercera parte del año celta, que es la Lugnasad, equivalente a la fiesta cristiana de la recolección de la cosecha. Y finalmente el Samhain, al que ya hemos hecho referencia cuando hablamos de, eh, en Halloween, que es aquel que corresponde a la víspera de todos los muertos, la fecha que marcaba el término del año celta. Dijimos en esa oportunidad que se trataba del fin del año celta porque comenzaba el invierno, la oscuridad, y ante el invierno y la oscuridad las plantas mueren. Y eso le hizo pensar a los celtas que venían con sus tradiciones orales, interpretadas por los druidas, que efectivamente ante la muerte de las plantas también se abría una especie de eh, puerta con el otro mundo que nos conectaba con los seres que ya habían fallecido. Esta es una pequeña semblanza de un pueblo realmente extraordinario que, como les vuelvo a contar, eh, allá por el siglo I fue anexionado, fusionado u absorbido por los romanos. Eh, como grajea final diré que fueron de los primeros constructores de caminos y de puentes. Puentes y caminos que después, obviamente, fueron mucho mejorados por, por los romanos. Algunos de ellos también los habían hecho los persas, estos pueblos antiguos que nos han legado para la prosperidad una enorme cantidad de elementos, de tradiciones y de circunstancias, y que, como han visto, varios de sus elementos y varias de sus circunstancias de la vida citadina todavía hoy la seguimos sosteniendo. Pero bueno, aquí Jeremías tiene algunas cosas más para contarnos, lo escuchamos a él. Bueno, siguiendo el, el hilo de pensamiento y de tu conversación, hay algo muy importante que, que se desliza de todo, de todo tu, tu discurso, que es justamente la necesidad de estas civilizaciones antiguas y precristianas de explicar no solamente lo que no podían... Eh, por, por intuición eh, explicar, por ejemplo, una sequía o, por ejemplo, la muerte, cosas totalmente eh, distintas, pero que necesitaban ser construidas, una cultura, ¿no? La cultura se construye en base a un montón de, de conocimientos y de experiencias. Y en el caso de la religión, que eh, algo ya habías adelantado, eh, lo que hace muy importante a la... La civilización celta era la cantidad, eh, porque era una de las religiones, no se conocía como religión, sino que, que no estaba estructurada, pero ese conjunto de creencias que tenía que ver con algo del más allá, que no se podía explicar, bueno, ya vos lo, lo, lo esbozás en el mapa, la, la grandeza de toda esa civilización, ¿no? lo que abarcaba, que era eh, parte, buena parte de Europa, esta es una civilización indoeuropea, o sea, que, que viene también desde, desde, desde la India, eh, como hemos, hemos hablado muchas veces también eh, con respecto a cuestiones que tienen que ver con el santro grial y, y más, más que ver con el cristianismo, ¿no? que también tienen su foco ahí. Esta era una, una, uno de los grupos más grandes, más grandes que practicaban las mismas costumbres religiosas. Eh, eran politeístas, obviamente, eh, y lo que los, los determina es que tenían similitudes, tanto ahí en, en la Galia como, como en el resto de las regiones, cambiaban quizás los nombres de, de los dioses o de las divinidades, pero las prácticas, las costumbres eran muy parecidas. Con respecto a los druidas, eh, de los que hay información quizás eh, no muy certera, es como vos decís, no eran el concepto de sacerdotes, de, de mediadores entre, entre los dioses y, y los mortales, sino que eran más, tenían más que ver con las cuestiones mágicas, eh, con las cuestiones de hasta de la medicina, si se quiere, eh, eran como alquimistas de, de la religión en ese sentido. ¿Y qué cambia eh, la religión o, la, o las costumbres religiosas de...? de los celtas es justamente la conquista de los romanos, es decir, la, la fusión de esa cultura, de, de las dos culturas religiosas, es lo que hace eh, un, un cambio muy importante en lo que es la historia de las religiones en realidad. Porque bueno, vamos, vamos a desandar un poquito el camino y vamos a hablar en específico de lo que es eh, la religión o la, la cultura religiosa celta. Ellos tenían varios dioses, tenían diosas también y en eso se se asemejan tanto a los griegos como a los romanos que tenían dioses y diosas eh, y por ejemplo en lo que se trata de mitología comparada dentro de los mismos eh, de las mismas regiones celtas aparecen nombres que se asemejan yo no los tengo muy en la mente así que los voy a leer uno de los más importantes es que ahí tenemos, tenemos después foto. vamos sí, a tener, sí, ya eh, lo, ya lo alguna imagen era uno de los dioses más importantes Tan importante es que luego los católicos, ya el cristianismo y más que ver la religión organizada que es el catolicismo, lo determina como uno de los, eh, de los personajes relacionados con, con el satanismo, con, con lo que es el, el mal. ¿no? Después tenemos también Artio, Teléforo, que son los que van cambiando de nombre, depende de la región, pero serían los, los principales. Eh, Teutates, Taranis y Lugos también son dioses de, de ese panteón que, tiene, que tienen los celtas. Me detengo siempre en, en algo que tiene que ver, cuando hablamos de religión, con la organización de los pueblos. Todos los pueblos antiguos y los pueblos modernos, basan su organización de pensamiento política y cultural en la religión. Los celtas tienen, si bien son un pueblo nómade y que todavía no está tan asentado, y vos ahí contaste cómo, cuáles fueron los principios de su organización y, y lo que legó a, la, a, los posteriores, a las posteriores civilizaciones, ya tenían en eso que vos estabas nombrando, el germen de lo que es la organización eh, religiosa. Porque una cosa es personas que desconocen los, los fenómenos de la naturaleza y empiezan a buscarle alguna respuesta y en esa respuesta vía oral empiezan a, a ver que hay algo más. Y otra cosa es ya tener, por ejemplo, una organización donde los druidas manejan determinadas cuestiones. Si bien no había una figura sacerdotal específica, seguramente quienes hicieron la transmisión oral fueron una especie de apóstoles o de, o de voceros de, de lo que tiene que ver con la religión. Poco se habla, cuando se habla de la religión celta, de eh, una organización y de una transmisión escrita, con lo cual no tienen ni libros, ni cánones, ni liturgia, sino más bien es una práctica comunitaria que fue trasladada de generación en generación vía oral. Donde empieza a haber registro de lo que nosotros conocemos hoy en religión y en cultura de los celtas es cuando los romanos... Ingresan a la vida de los celtas, o sea, cuando los empiezan a invadir, empiezan a invadir las regiones, allá por los siglos, eh, los primeros siglos, el año 58, del 58 al 51, o sea, el siglo I, es cuando el imperio romano toma la Galia, y ahí empieza, después Britania en el 43, lo que sería la Gran Bretaña, ahí empieza una fusión. <coughs> De, de las religiones celta con la romana. Y empieza lo que, lo que es también el germen de lo que después va a ser el cristianismo, que seguramente vamos a hablar también eh, porque muchas de las cuestiones eh, de las costumbres religiosas fueron después adoptadas y modificadas y, y adaptadas en lo que fue el cristianismo y mucho más en el catolicismo. Hay mucha, hay mucha literatura que es griega y romana en, en referencia a la religión, con lo cual tiene para mí un sesgo. Eh, no es realmente, por ejemplo, en el caso de los egipcios que tenemos nosotros, por la, por la forma de, de, de preservación de los documentos egipcios, nos llega, se puede interpretar que es lo que los egipcios. Eh, tenían como, como concepto religioso. En el caso de los celtas, si bien tenemos figuras, si bien aparecen eh, cuestiones que eran prácticas como los sacrificios eh, y como las fiestas estas que, que dividían en el calendario, cosa que no dista mucho de otras, eh, de otras civilizaciones anteriores y posteriores, lo que no tenemos muy bien es, eh, en claro, es si había... Por ejemplo, una misa. Si ese rito de, 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 los, de, de lo que es la, la ofrenda hacia, hacia los dioses tenía una forma orgánica. Entonces, bueno, nosotros nos guiamos más bien por lo que después dijeron los historiadores romanos y algunos eh, especialistas de lo que es eh, las religiones. Luego los celtas, ya con la dominación romana, empiezan a adaptar y a, y a adoptar la religión que traían los, los vencedores y se empiezan a fusionar eh, se empiezan a las tradiciones también. Se divide en, en regiones, como dijimos pero mantienen una unidad de, de concepto. Que eso pasa también entre griegos y romanos. Eh, le cambian los nombres a los dioses, pero responden a las mismas cuestiones eh, para explicar, eh, por ejemplo, cuestiones naturales o para explicar el paso de la muerte a la vida. Vos dijiste algo importante con respecto... Eh, a los celtas, y es donde me voy a detener un poco, es en el, en el lugar donde queda la persona que muere. No va al cielo, no va al infierno, queda en un espacio intermedio y hay mucha. Hay mucha. ahí sí tenemos mucha eh, información y, y, y transmisión oral con respecto a los espíritus. Creo que los celtas son los primeros. Y por una cuestión también que tiene que ver por la región en donde ellos estaban, los bosques, eh, esa, esa, esa cuestión de, de Europa eh, boscosa, que ahí residían y ahí residen por lo general los espíritus de las personas que dejan su cuerpo físico para pasar al cuerpo espiritual. Cierro por ahí esta, esta pequeña introducción. Con el tema de las walis, eh, con el tema de los druidas, que también tenían ahí algunas prácticas con respecto a los espíritus, y, y después eh, la cultura occidental ha tomado esos elementos. Y por ejemplo, tenemos en música, música clásica en particular, tenemos varias óperas que relatan estas cuestiones: eh, Puccini, Catalani, Bellini mismo, eh, con su famosa ópera Norma. Eh, pero Puccini con, con Levili y Catalani con La Guali hablan de esta cuestión un poco eh, esotérica, si se quiere, un poco misteriosa de la vida después de la muerte. Si bien lo, lo hacen más occidental, lo, occiden lo occidentalizan y lo hacen más moderno, ahí está un poco explicado ese paso de la vida a la otra vida que es un espíritu que está y que está entre los vivos también rondando ahí eh, por los bosques de, de, de esta europa antigua. así que bueno. Eh, esa es una pequeña introducción. luego voy a, voy a hacer algunos, algunos eh, agregados más. yo creo que también para terminar la, el cristianismo que es un antes y un después en la historia de la humanidad, es como un compendio de todas las religiones antiguas y esa religión que viene a instalarse, que, que es también la fusión de la, de la religión judía con, con algo raro, que es que se da en el Imperio Romano, ¿no? que era el, el imperio más grande conocido hasta ese momento, que abarcaba extensiones grandísimas y diferentes culturas. Con lo cual, la absorción de los distintos ritos, de las distintas eh, culturas religiosas, de los idiomas mismos, hacen que se haga una gran fusión y el cristianismo, y esto no, 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 no lo hago como una blasfemia ni, ni mucho menos, sino con un rigor más, más eh, si se quiere, eh, historiográfico, historiográfico <coughs> sociológico también, si se quiere. Eh, es el compendio de muchas religiones. Siempre lo hemos hablado, Hernán, que ha tomado de las distintas culturas religiosas, prácticas, eh, hechos, también explicaciones de lo, de lo que no podemos explicar. Sí. Entonces, para terminar esta pequeña, esta pequeña participación, digo que hay un común denominador en las religiones antes del cristianismo. Que es ese paganismo o ese politeísmo, varios dioses que explican diferentes cuestiones de la vida. Con la llegada del cristianismo se unifica todo en uno, pero hablaremos quizás en otros programas no, también de, de, de Jesús y, y ahí vamos a ver que hay mucho. Bueno, creo que lo estabas diciendo con respecto al fin de año, ¿no? a, a lo que tiene que ver con la última etapa del año. Sí. Eh, el propio cristianismo catolicismo ha tomado cuestiones de religiones muy anteriores a la celta, todavía, para explicar ciertos misterios. Los celtas se fusionan, pero luego hay un renacer de la religión, ya en el siglo XX, en la década del 60 y 70, eh, hay un renacer de la, de la religión celta, de, la, de lo que era el, el primitivo paganismo hay como un, una reconstrucción, uh -huh. que si bien no tiene que ver con el tema de, las, de los sacrificios y de las ofrendas, sí con algunos símbolos que calculo que vos vas a, vas a um, agregar, que es el, la triple espiral, uh -huh. el trisquel, el triskel, que tiene que ver como una revalorización de toda esa cultura religiosa de este pueblo tan, tan importante, de lo que es el druidismo, bueno, el paganismo. Y entran ahí eh, también muchas cuestiones folclóricas uh -huh. que, que se fusionan entre, entre los pueblos. Así que... Esa, sí. Esa es eh, una, bueno, no, 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 no vamos a abundar mucho en, en, en lo que sería la historia extraordinaria de este pueblo, porque obviamente nos llevaría eh, varios programas a hacerlo. Sí hay, por decir, una enorme carga simbólica algo que decía recién eh, jeremías que estaba relacionado con este mundo espiritual quiero reiterar algo y, y, y por ahí profundizarlo los celtas creían que todo en el universo estaba eh, imbuido estaba contenido o representaba a un espíritu le pasaba con los seres humanos pero también le pasaba con los elementos de la naturaleza con las cosas que los seres eh, que ellos mismos producían y recién hablaba eh, Jeremías de los árboles, los bosques. Bueno, lugar encantado eh, por antonomasia, ¿sí? Eh, los espíritus de los árboles, los espíritus de las plantas, las hadas, los seres féricos, ¿sí? Los, eh, los gnomos, toda esta liturgia, toda esta mitología que pertenecía precisamente a esos lugares. Donde fundamentalmente estaban en pugna las fuerzas de la naturaleza. No hay que olvidar nunca que para los celtas, muy específicamente, las fuerzas de la naturaleza eran los dioses. ¿sí? Eh, vamos a volver a hablar antes de que termine el año de una de las fuerzas de la naturaleza posiblemente más importantes para nuestro sistema, que es el sol. Ya van a ver ustedes por qué en el próximo programa, pero. Aquí lo que hay que decir con respecto a los celtas es que si había un viento, ese viento tenía que ver con un dios. Y si corría de una manera determinada, lo hacía, creían los celtas, o más profundamente los druidas, que eran los quienes llevaban ese conocimiento, ese folclore, esa tradición oral, eh, esa traditio, eh, que es poner de generación en generación el conocimiento, llevarlo, transmitírselo. Eh, ese viento tenía que ver con algo bueno o algo malo que había hecho el pueblo y como correlato de una buena o mala acción. Lo cierto es que ese otro mundo de los celtas, de los druidas, era un paraíso mucho mejor del que habían descrito eh, los pueblos antiguos. Era un lugar donde había festines, donde se producían todos los placeres sexuales posibles donde efectivamente se reproducían las grandes batallas que habían tenido los celtas y de batallas tenían muchos porque eran grandes guerreros, muchas veces sanguinarios. Eh, pero ojo, que para llegar a ese otro mundo había que comportarse de una manera que estaba establecida precisamente por estas tradiciones orales. Había que cumplir con ciertos requisitos que estaban eh, determinados por estos hombres de conocimiento que eran los druidas. Hay algo que es totalmente varolable de, del pueblo celta. La cultura celta, a pesar de, de ser fusionada, de ser absorbida por los romanos, no murió. Les voy a dar un ejemplo que es extraordinario. Seguramente muchos de los que escuchan este programa, muchos de los que ven este programa, sabrán que es el equipo de básquet de Estados Unidos llamado Boston Celtics. Bueno. El Boston Celtics no se llama Celtics por otra cosa que no sea por los Celtas. ¿Y cómo llegaron los Estados Unidos a tener un equipo de básquetbol que se llamara Boston Celtics? En la enorme inmigración que salió de la Gran Bretaña y se fue para Estados Unidos, los famosos colonos, eh, buena parte de ellos eran personas que venían de Irlanda, de Escocia, de Gran Bretaña, básicamente. Y cuando se fueron, se llevaron con ellos su cultura. Pero no su cultura moderna, era la cultura de la tradición que habían tenido desde cientos de miles de años. Y colada entre esa cultura se llevaron la de los celtas. El trébol de cuatro hojas, estas valoraciones de la suerte, pero también de los elementos, eh, insisto, los utensilios. Para los celtas, un cuchillo o detrás de un cuchillo había un espíritu al que, de alguna manera, se podía, eh, bueno, alimentar haciendo obras buenas u obras malas, ganándose ese otro mundo. Los romanos terminaron con la cultura celta, no. Los romanos tenían una particularidad: nunca destruían ninguna cultura, porque de destruirla y de destruir los fundamentos de las sociedades que anexaban, eso les impedía cobrar impuestos. Entonces, lo primero que hacían era incorporarla a su panteón, no destruirla. Hay un mito equivocado de que los romanos eh, atacaban, invadían y destruían las culturas, no destruían. Veremos en próximos programas que tampoco destruyeron la cultura judía cuando llegaron a Judea a Nazaret, a Belén, etcétera. Lo que querían los romanos era anexar para cobrar impuestos y sabían que si destruían las condiciones culturales y religiosas, eh, totémicas, eh, chamánicas de esos pueblos, esos pueblos rápidamente se desconcentrarían y se volverían en una rebelión que les impediría cobrar impuestos. Por eso habrán escuchado ustedes que en el famoso juicio contra Jesús que después termina en la crucifixión, los judíos tienen el Sanedrín, que era una de las instituciones más importantes del derecho hebreo, que no había sido destituida. Lo mismo pasó con los celtas. Cuando los romanos anexionaron, fusionaron o absorbieron el pueblo celta, las Galias no destruyeron la cultura celta, la incorporaron. La incorporaron de suerte tal que, como acabo de contarles, los celtas aún en, hoy en día. Todavía están, están vivos. Y para cerrar, para cerrar, porque me gustaría que, que Jerez nos cuente eh, unas cuantas cosas más que tiene seguro ahí, eh, esto de los calderos. Eh, hay una enorme tradición y seguro que ustedes la habrán visto en películas, en dibujos, en libros, en historias. Les voy a volver a mostrar uno de los, de los calderos que. Eh, Hace unos cuantos años se encontró este famoso caldero encontrado en Dinamarca. La cuestión es que estos calderos, eh, en el imaginario popular, estaban conducidas por seres eh, de cierta particularidad, una especie de gnomo o de duende, que estaban al final del arco iris donde juntaban todas esas monedas de dinero. Como les expliqué anteriormente, los celtas eran. Eh, eran pueblos, eran tribus de mucha riqueza, porque habían aprendido a cultivar toda una zona que les era muy beneficiosa para el cultivo de la tierra y para, también para la ganadería. Y, insisto, como buena parte de esos alimentos eh, los consumían, eh, pero lo cierto es que no toda, el excedente lo vendían a muy buen precio ante los pueblos generalmente hambriados que estaban alrededor, hasta que llegó el imperio romano esos excedentes de dinero los transformó en una sociedad de una extrema riqueza. Y eso hizo que esas riquezas, que incluso, como les conté, permitía que una mujer fuera cabeza de familia si tenía tanto dinero y podía comandarla, hizo que esa situación se incorporara en las tradiciones orales y entonces ese verde, esa situación que en algún momento podamos contar del de famoso San Patricio, esas fiestas irlandesas, todas estaban coronadas, básicamente por la estructura celta, pero por esta idea de que las riquezas tenían o eran manejadas por estos seres. ¿Por qué? Porque, de vuelta, todo lo que tenía que ver con la naturaleza eran dioses, eran eh, personajes espirituales, eran gnomos, que ayudaban a las personas a lograr las riquezas. Y si ayudaban a lograr las riquezas, era porque de alguna manera las manejaba. ¿Te quedaba algo? Sí, eh... quería hacer un, un paréntesis y una... Estamos hoy muy comparativos, ¿no? Estamos hablando y comparando mucho, porque quizás este, esta civilización ha tenido, no, no nos olvidemos que la región que estamos hablando en el mapa actual sería Alemania. Sería Francia, sería España, sería Portugal, sería Irlanda, eh, países del centro de Europa y países que luego se han, en, a lo largo de la historia, se han cristianizado. Algunos después, más adelante, adoptan el protestantismo y otros quedan fuertemente eh, en la religión católica. Quería terminar con esto. Que me pareció muy importante, que es la figura de la diosa triple, de la diosa madre. Eh, yo creo que ahí habíamos, eh, ahí tenemos, en la, en la cultura y en la religión celta, la tríada es muy importante. Y, y con esto termino, ¿no? Qué cosa increíble que quizás sin tener el concepto cristiano, de cristianismo, que nosotros los, los cristianos también tenemos, la, la Santísima Trinidad, ¿no? Eh, ellos tenían, quizás como una cuestión de azar, quizás como una cuestión que venga ya eh, dada por, por algo que es misterioso en el ser humano, ese concepto de tres, ¿no? Ese número que lo tenemos tan, tan, tan metido en lo que es la religión, ellos tenían esa, esa diosa madre triple nosotros luego los cristianos tenemos la santísima trinidad y se vio antes del cristianismo lo tienen antes del cristianismo en la región más donde más eh, luego más adelante en la historia fue fuerte lo que es el cristianismo y el catolicismo así que me pareció algo muy 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 curioso no tan curioso sino como algo que tiene que ver quizás con una transmisión en la evolución humana, eh, que vayas a saber cuál es el misterio por, por qué nosotros tenemos arraigados, el, el ser humano tiene arraigado esas tres, eh, esas tres patas eh, para lo que tenga que ver con la religión, ¿no? Hay tres partes de una misma cosa. Efectivamente, bueno, aquí cerramos eh, esta parte del programa. Vamos entonces a las conclusiones finales y a la sentencia de esta noche. Bien, vamos a las conclusiones finales. Arranca Jeremías hoy. Bueno, hoy estuve no tan específico con, con los datos, sino más relacionando y comparando religiones, repar, re, comparando culturas, eh, yendo de atrás para adelante en la línea del tiempo, ¿no? Vos decías al principio cuáles eran las cosas que los celtas habían dejado a la posteridad. Bueno. En lo que refiere a, a religión, nos dejan varias cuestiones que han luego subsistido y que se han hecho hasta comerciales. San Patricio, claro. bueno, eh, Halloween, que ahí vos bien mencionabas que tiene su, su raíz en esta cultura, con lo cual, además de lo de las cuestiones de, de lo que es la arquitectura que es previa a los romanos y la, la creación de la rueda eh, para moler el trigo, yo creo que nos dejan una cuestión que es muy espiritual y no lo habíamos hablado, no lo mencionamos dentro de la cultura, que es la música también, y la música si uno la escucha, un Tiene fuerte, un fuerte contenido religio, espiritual más que religioso. Tiene que ver mucho con la introspección. Creo que eh, esta cultura, esta civilización ha tenido, en, en un punto místico, más que religioso místico, ha tenido esa concepción, ese concepto de lo espiritual, de lo, eh, de lo que no se puede ver, quizás más agudizado que otros. Otras, otras civilizaciones han hecho fo foco mucho en lo que es la vida después de la muerte. Buscaban qué es lo que pasaba, cómo era ese tránsito hacia la, la otra vida. Y yo creo que, y esto sí es parte de un juicio, los celtas tenían un concepto mucho más sutil, que es que el espíritu quedaba ahí dando vuelta, que nunca se terminaba de ir, que siempre acompañaba al que se iba. Bueno, esto de los elementos que vos hablabas, ¿no? El que se iba, se iba con sus elementos de trabajo, quizás, con, con lo que había obtenido en vida. Pero siempre estaba en la tierra, siempre estaba arraigado. No hablan de un paraíso fuera de la tierra, ni de un infierno eh, infratierra. Sino que hablan de algo que tiene que ver con los elementos de la naturaleza. El aire, la tierra, el agua. Y, y eso tiene que ver mucho con una, con una concepción, creo, muy espiritual que se ve y se escucha, la podemos escuchar nosotros, si bien la música que hoy escuchamos es moderna, pero la base de la música celta tiene que ver con algo muy natural y muy espiritual. Creo que ese es uno de los grandes legados intangibles, eh, inmateriales en sentido económico, pero sí espiritual, que nos ha dejado esta enorme civilización. Bien. Eh... ¿Cómo terminar un programa con una civilización tan rica, tan, tan especial? Eh, ven aquí a nuestras espaldas el famoso Stonehenge. No lo mencionamos hoy porque nos parece digno de hacer un programa particular. Todavía a tantos años de, de haber sido descubierto y de mantenerse en pie, hay agrias discusiones acerca de cuál es su verdadera naturaleza y función posiblemente esté muy relacionado a lo espiritual. ¿Qué nos dejan los celtas? Que todavía están entre nosotros, aunque ya no cortando cabezas o haciendo sacrificios humanos, pero están bien presentes. Miren, el Samhain, Halloween, los Boston Celtics, los colores de San Patricio, las fiestas de la cosecha que se siguen haciendo, o el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que reconoce su origen inmediato anterior en las partes del año celta. Yo diría que nos dejan algo muy muy especial que parece que la modernidad ha olvidado, que es la tradición. Muchos de los pueblos de la modernidad, muchos de los países en los que vivimos hemos menospreciado el conocimiento de nuestros mayores, de nuestros antepasados. Muchas veces despreciándolos a ellos por ser viejos, por ser grandes, y no escuchando el conocimiento que tienen por haber vivido antes que nosotros. En definitiva, la tradición es eso, escuchar a los que han vivido antes que nosotros, que saben por experiencia lo que significa este mundo, en cuanto a que nosotros no lo sabemos, porque todavía no hemos llegado a esa edad y no hemos tenido la posibilidad de vivir todo lo que ellos han vivido. En tanto y en cuanto la modernidad nos aleje de las tradiciones, de ese conocimiento que buscaban los druidas, que era el conocimiento del todo, el conocimiento profundo y verdadero de las cosas, cuanto más nos alejemos de eso, seguramente seguiremos viviendo, seguiremos siendo sociedades cada vez más pobres. Y no me refiero tan solo a lo económico, sino también eh, a lo cultural, a lo espiritual. Finalmente, si es que ese otro mundo existe, si es que ese paraíso existe, solo las tradiciones nos van a llevar lo que vivamos y lo mejor que podamos vivir, lo vivido, nos depositarán en ese otro mundo en las mejores condiciones. Para mí está claro que aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlos. Quienes cortan esa cadena de tradición seguramente están condenados al fracaso. Al que le quepa el sallo que se lo ponga, pero en tiempos en los que nos hemos olvidado de nuestros mayores, nos hemos olvidado de lo que ellos nos cuentan, en los que nos hemos olvidado de la tradición, seguro que estamos condenados a vivir y a repetir los errores del pasado. Hasta aquí llegamos en esta versión de Juicio al Misterio. Espero que les hayan gustado, que hayan disfrutado y fundamentalmente algo importante, que los empuje estas cosas pequeñas que les hemos dicho sobre este pueblo extraordinario a buscar más, a interiorizarse, a profundizar. Seguro que se van a encontrar con un montón de sorpresas que nosotros no podemos darle todas juntas porque implicarían... Eh, años de programa eh, ininterrumpidos premias, muchas gracias por acompañarme gracias. espero que gracias. se no, repita, gusto, que, que, que hagamos mucho juntos sí, sí. y bueno nos veremos en cualquier momento aquí estaremos para traerles nuevas historias, para traerles nuevos conocimientos para aprender nosotros y ustedes les agradezco mucho eh, los saludamos desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo hasta cualquier momento